No más inocentes. Justicia. Ni uno más. Fueron las exigencias con las que salieron a las calles de Minatitlán decenas de personas durante este miércoles, pidiendo alto a la inseguridad. Rechazaron las líneas de investigación señaladas por las autoridades en torno al homicidio de 13 personas, entre ellas un menor de edad. La marcha salió de la plazoleta Lázaro Cárdenas y se dirigieron hasta el Palacio Municipal, donde entregaron un pliego petitorio a las autoridades. En la marcha participaron empresarios, médicos, jubilados y familiares de una de las víctimas del multihomicidio. Ahí alzaron la voz y reprocharon que hasta el momento no hay una clara estrategia para evitar los hechos delictivos en la región. En la explanada del Palacio Municipal sostuvieron diálogo con el alcalde Nicolás Reyes. Le entregaron el pliego petitorio que incluye se les informe de las acciones realizadas para el esclarecimiento del multihomicidio, las estrategias para abatir la inseguridad, la reactivación de las cámaras de vigilancia y la incorporación del Consejo Ciudadano de Seguridad a las mesas de trabajo. Además, también pidieron la destitución del jefe de la Policía Municipal. Para Abacom, Gerardo Amador.